Muy buenas tardes, chicos. Hoy estamos con una nueva clase que es conectar Node.js con MongoDB. Entonces, ya vimos la vez anterior cómo manejar una base de datos Mongo. Vimos también cómo crear una base de datos en línea a través de Atlas con Mongo, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. Así dejamos la base de datos la última vez en línea. Entonces, ahora lo que nos falta es aprender a conectar Node.js con nuestras diferentes bases de datos, tanto local como remota. Entonces, bueno, en este caso les he dejado solamente una página, ¿verdad? Y aquí estamos listos con el modo consola. De una sola vez estamos en mi carpeta web clase, Node.js, que es donde tengo los proyectos de esta materia, ¿verdad? Node Example, Node Express, Node HTTP y servidor con andamiaje, que son los proyectos que quiero que ustedes tengan ya hechos. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer un conectar Node.js con MongoDB. Aquí tenemos la hojita de MongoDB, aquí tenemos Node con su JavaScript y aquí tenemos el simbolismo de la conexión con la base de datos. Bueno, vamos a ver, esto es práctico, ¿verdad? No tenemos teoría. Lo primero que vamos a hacer es requisitos, tener un MongoDB instalado localmente y obviamente tener nuestra base de datos en línea, que si han seguido todas las clases, pues ya deben tenerla creada. Luego en la línea de comandos nos dirigimos a la us. Luego, qué barbaridad. Luego en la línea de comandos nos dirigimos a la carpeta donde tenemos el proyecto y le hacemos un npm init. Entonces, entonces primero voy a crear la carpeta, lo voy a hacer esta vez desde modo consola. Mkdir node mongodb. Luego ahí tenemos la carpeta creada, hacemos un cd node mongodb. Si observan aquí no tenemos nada, está vacío, entonces vamos a iniciar un nuevo proyecto de node y hacemos un npm init. Hacemos npm init y bueno, vamos configurándolo, ¿verdad? El nombre del paquete, node mongodb, versión 1.0, descripción no es necesario, pero conectaremos con mongodb. Luego el entry point va a ser el index, test command no le vamos a poner, git repository no tenemos en línea, keywords no es necesario, autor Rafael. Parece que está lloviendo. Vale, y ahí tenemos ya creado nuestro archivo inicial, el package.json. Listo. Ahora vamos a ver si puedo hacer una node mongo. Voy a salirme de la carpeta. Bueno, vamos a hacer un dir para que veamos lo que hay. Ya tenemos un solo archivo, package.json. Me voy a salir. Si ustedes observan, aquí tengo el mongo, node mongodb. Vamos a abrirlo. Quiero ver, no tengo abierto. Aquí está abierto Atom. Pero vamos a hacerlo diferente. Atom, node mongodb. Mientras voy a cerrar aquí para que el ruido no entre. Porque está lloviendo, claro. Vale. Debería escucharse mejor. Bueno, entonces ya me abrió mi Atom. Este no lo voy a necesitar. Entonces aquí tengo el package.json. Ok, ¿qué sigue? Luego vamos a modificar el package.json y le vamos a colocar aquí una coma y le damos Start, ¿verdad? Start node index. Y listo. Solo guardamos. Yo hago control S, por eso es que no se ve que hago nada. Luego instalamos desde consola el MongoDB y el assert. Hoy sí vamos a instalar las últimas versiones. Solo que hay que entrar a la carpeta, ¿verdad? Ahí está. Y vamos a hacer un npm install mongodb y le damos un save. Y luego vamos a instalar
mientras se descarga, esperamos un ratito, ahí está. Luego hacemos un npm install y hacemos un assert. El assert es como prueba de unidad, ¿verdad? Es para probar resultados de una forma más encajada, más práctica. Lo instalamos también. La verdad, en sí, para funcionar solo necesitamos el MongoDB. Lo demás solamente es para hacer verificaciones, si se conectó a hacer esto, si no se conectó a hacer lo otro. Pero básicamente el MongoDB es lo que se necesita. Ahora, dentro de la carpeta del proyecto creamos el index.js. Entonces me vengo aquí a la carpeta, aquí está ya. Tengo mi carpeta del proyecto, aquí tengo los módulos que acabo de instalar, ¿vea? Se me agregó esta carpeta y tenemos el package logs.json, y aparte de eso se me agregaron las dependencias, assert y MongoDB. Tengo la versión assert 2 y la MongoDB 3.6.2, ¿verdad? Pero yo lo que quiero ahorita es crear un archivo que se llame index.js. A ver, si index.js, ¿verdad? Y bueno, pues entonces aquí lo voy a crear. Presiono la A, por si alguien tiene la duda, la letra A, para crear un nuevo archivo. Y aquí tengo index, está vacío. Voy a copiar este código, ya que pues me tomé el trabajo de hacerlo y pues no quiero volver a escribirlo todo. Entonces, y creo que voy a utilizar un eliminador de caracteres especiales. Va, aquí está. Entonces aquí tenemos, hacemos constante el mongo cliente, invocamos el paquete mongodb y luego .mongo client, y eso cargamos aquí. Luego hacemos el assert, un require, tenemos el assert. Como les dije, tienen que tener ya instalado localmente mongodb, si no esta conexión no les va a funcionar. Localhost y 27.0.17 es el puerto. Luego tenemos el nombre de la base de datos, prueba node.db. No tienen que crearla previamente, la base de datos. Si la base de datos no existe, las bases de datos no relacionales, los manejadores como MongoDB, los no SQL, lo que no existe lo crean. Entonces, si intentamos acceder a una base de datos no existente, pues él la crea inmediatamente. No es como el SQL normal, que si no existe, pues les tira error. Luego vamos a hacer un mongocliente.connect, le pasamos la URL de conexión, que es en este caso es local, le pasamos las opciones de utilizar el nuevo URL parser y utilizar la topología unificada como true y true. Solo hay que colocarlo, no hay que entender exactamente qué es lo que hace. Luego el tercer parámetro de esta función connect es una función que recibe error y cliente como parámetro, y aquí desencadenamos la función hasta este punto. Primero evalúa, hace un assert. Assert es como un if, que si error es igual a null. Entonces, si pasa de esta línea, pues console.log conectado correctamente al servidor. Incluso podríamos imprimir la URL para saber cuál servidor nos hemos conectado, ¿verdad? Pero bueno, no me pongo a travesear ahorita. Luego declaro DB como constante de database, cliente.db, nombre DB, y luego invoco la colección, db.collection, y luego las personas. Igual, si la base de datos no existía, la crea. Si la colección no existía, pues la crea. Luego hago un collection, una colección.insert one, y pues inserto un registro, nombre y trabajo. Y viene él y los inserta. Luego en su segundo parámetro de insert one tiene una función. En este caso, esta función tiene error y respuesta. Si en el assert error es igual a null, pues entonces bloquea el sistema y pues manda un mensaje de error. Después de insertado, o sea, una vez que funciona el insert one, corre este código y escribe en consola después de insertado. Luego el respuesta.ops muestra el contenido que se insertó. Y luego aquí mismo hacemos un find, buscamos, ¿verdad? Find.toArray y convertimos la respuesta en un array. Recibimos el primer parámetro de la función toArray, de la función find de la colección, recibe dos parámetros, error y docs. Entonces, en error, si viene un error, entonces bloquea el sistema a través de la función assert, y si no, dice encontrado, y luego muestra lo que encontró, que básicamente son todos los registros. Luego eliminamos la colección para que no se esté llenando infinitamente de registros, la colección personas, y al llenarlo pues
el segundo parámetro de la función drop collection es otra función que se ejecuta después de hacer su trabajo de eliminar la colección. Entonces muestra si hay error y si no hay error, pues cierra el cliente, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona. Entonces me voy al modo consola y voy a limpiar esto. Ah, no es necesario limpiarlo. Hago... ¿dónde estoy? Sí, aquí estoy. Entonces hago un node index. Y listo, ahí está. Conectado correctamente al servidor, después de insertado, nombre Rafael Zelaya, trabajo docente, y me genera mi object ID. Encontrado, dice, pues el registro que acabo de ingresar. Lógicamente, si lo vuelvo a correr, pues hace lo mismo. Lo que sucede es que cada vez que insertamos, pues borra la colección. Ahora, si le quitamos esto de aquí, por ejemplo, le pongo un comentario y lo paso para abajo, cierro el cliente, porque si no cierro el cliente no termina el programa. Entonces lo que va a hacer es que va a insertar y a insertar y a insertar. Este es el primer insert, digamos. En este caso no destruí la colección, entonces lo vuelvo a hacer y pues inserto uno y resulta que encuentro dos. Y si lo vuelvo a correr, pues como está usando una base de datos, entonces inserta uno y encuentra tres, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, así es como funciona. Ahora vamos a pasar a la parte de internet. Aquí en la parte de internet, ustedes saben que nosotros tenemos unas colecciones y por ejemplo aquí tenemos las tareas entregadas. Aquí tenemos la colección que yo hice, ¿verdad? Rafael Zelaya, docente. Y aquí tenemos el database access, ¿verdad? Que tenemos el user clase y la contraseña que les pasé en la clase anterior. El network access lo tenemos cuádruple cero pleca cero, que quiere decir que todo internet puede entrar. Y pues lo avanzado no nos interesa ahorita. Entonces nos vamos a clusters. Y si ustedes quieren verificar cómo conectarse a Node.js, pues le dan clic aquí en connect, en el cluster. Y luego pueden hacer una conexión a través de consola, o una conexión a través de una aplicación, o una conexión para conectarse con Compass. Compass es el manejador de base de datos, como que digan el PHP MyAdmin o que digan Microsoft SQL Server. Ayuda a gestionar todo lo que hay que hacer con una base. Es más fácil. Se supone que es más fácil que consola, pero hay gente que le gusta mucho consola. Bueno, le damos clic en conectar con una aplicación y aquí les pregunta en qué aplicación se quieren conectar a esta base de datos. Él asume que vamos a trabajar en Node, es lo más común. Aquí le ponemos la versión, le voy a dejar la última. Y aquí tenemos la cadena de conexión, ¿verdad? MongoDB más SRV, username, dos puntos, password. Luego esto que está en gris lo dejamos como está. Aquí le colocamos el nombre de la base y aquí un retrieve writes, ¿verdad? True y majority. Eso lo dejamos así. Pues le damos copiar y nos lo llevamos a nuestra aplicación. Entonces ya en nuestra aplicación yo lo pegué aquí, ¿verdad? Vamos a hacer corto esto. Yo lo pegué aquí para que quede como referencia. Voy a colocar en comentario la conexión anterior. Y si se fijan aquí hay que sustituir el root username, el password y el dbname. Entonces, bueno, ya lo tengo aquí hecho. El username es user clase, que es el que dijimos que estaba aquí. User clase, la clave si no, pues no la puedo volver a enseñar, es la que les pegué la vez anterior en la clase anterior. Aquí está. Luego esto se debe dejar tal cual como está. Y luego nos conectamos a la colección o base de datos. Es tarea Mongo. Entonces me voy a mi colección. Aquí está, tarea Mongo. ¿Verdad? Tarea Mongo. Y bueno, eso es todo. Luego el nombre de la base de datos también hay que cambiarlo. No sé si ese es necesario porque ya lo coloco aquí, tarea Mongo. Pero yo se lo vuelvo a poner porque así explica el código que hay que hacerlo. Luego hacemos una conexión. En su primer parámetro colocamos la URL, que es esta. Luego en el segundo parámetro las opciones. Y en el tercer parámetro recibe una función. Bueno, y básicamente hace lo mismo. Solo que aquí a la hora de acceder a la colección, no vamos a acceder a personas, sino que vamos a acceder a registros. Si hago el de minúscula, pues va a entrar aquí. Y si hago con mayúscula, pues va a entrar aquí. Entonces vamos a hacerlo con minúscula, registros,
para que modifique el de abajo, ¿verdad? Y lo primero que va a hacer es insertar un nombre Rafael Zelaya, trabajo docente, y aquí yo tengo un nombre apellido rol, no importa, ya saben ustedes que es una base de datos no relacional, no necesita una estructura fija. Luego aquí va a decir después de insertado, luego aquí va a colocar lo que insertó y luego va a hacer un colección.find. En este caso va a buscar tanto este registro que ya está como el nuevo registro que estoy ingresando. Y va a decir encontrado y lo va a imprimir. Para este caso, pues obviamente no quiero que borre la colección y quiero que simplemente cierre el cliente. Vamos a ver si lo hace. Entonces me vengo para acá, ya guardé. Y se tarda un poco más porque es por internet, no está local. Después de insertado, nombre Rafael Zelaya, trabajo docente, es lo que acabo de insertar. ¿Y qué encontró? Nombre Rafael, apellido Zelaya, rol docente. Y otra vez el registro que acabo de ingresar. Si me vengo aquí a la base de datos en línea, pues bueno, yo lo que voy a hacer es cambiar nada más de aquí para acá. Y pues ya se ven los dos registros insertados. Si lo vuelvo a hacer, pues repite y hace lo mismo. Inserta otro registro. Y pues aquí simplemente vuelvo, cambia. Bueno, es que no he averiguado cómo refrescar de una sola vez aquí. Y aquí está el primer registro que inserté en la clase anterior y aquí están los dos registros que estoy insertando ahorita, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Ya me voy a inventar una tarea para que la puedan hacer. Y pues ya con esto, ya saben programar en Node, ya saben hacer API REST, ya saben crear una base de datos en línea y local. Solo les falta hacer el sistema, ¿verdad? Así es que ya saben programar páginas web, o sea, desde la materia anterior. Así es que, bueno, ya tienen todas las herramientas que necesitan y espero que trabajen bien y que lo disfruten por sobre todo. Bueno, chicos, eso es todo por hoy y pues nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.